dia, benvinguts a tots vosaltres, amics, un cop més a una nova jornada informativa esmorzant a Economia Fòrum. Com sempre, agrair als patrocinadors Assistència Sanitària i Banco Santander. I hoy, buenos días, bienvenido Santiago Abascal a Barcelona, eh, presidente de Vox, uno de los nuevos partidos políticos que han sorgido en, en España en los últimos años. y nos contará su, su visión, el futuro, su proyecto, y, y luego tendremos la oportunidad de, de, de preguntar. Presentará Santiago Abascal Ignacio Garriga, presidente de Vox en, en Cataluña, San Cugat, en San Cugat, y es un placer que le haga la introducción a, a Santiago Abascal, Ignacio, cuando, cuando quiera. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Nueva Economía el organizar este desayuno y a los presentes por, por estar hoy aquí entre nosotros. El protagonista y a quien, hay, a quien hay que escuchar hoy es a don Santiago Abascal, presidente de Vox. Es un orgullo, te lo digo de verdad, el poder de presentar hoy aquí, el poder presentar a una persona de la talla de Santiago y de poder contribuir también a este gran proyecto de extrema necesidad, como decimos, para España a tu lado. Gracias, Santiago, por tu valentía, por tu compromiso con la sociedad. Para que no les conozcáis, os puedo decir que es una persona que no os deja indiferente. Entre muchas otras cualidades, por su voluntad inquebrantable, su afán de mejorar lo que le rodea, pocos como él os puedo decir que he conocido. Patriótico, amigo de sus amigos, padre de familia por encima de todo y comprometido con aquello que le ocupa. Un símil muy apropiado en este escenario que, que nos compete hoy entre nosotros podría ser compararlo con una startup y todas las virtudes heroicas que, que le engloban a, estos, a este tipo de proyectos. Nació en el 76 en Bilbao, aunque se considera de Amurrio, su pueblo, provincia de Álava, donde ha vivido casi toda su vida y del que guarda grandísimos recuerdos. Des, podría destacar su afición y amor a los pájaros, a la ornitología, a los senderos, a las grutas. Es un verdadero amante de la naturaleza. Licenciado en Sociología por la Universidad del País Vasco escritor de ensayos políticos como en defensa de España, No me rindo, y su trabajo final de carrera que no dejó indiferente al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que publicó con el título La farsa de la autodeterminación, donde se analizaba la autodeterminación del pueblo vasco. Político, como decía, procedente de una familia de Murrio, Álava, inició su andadura y su compromiso con España desde 1996, cumpliendo su mayoría de edad tras haberlo vivido desde pequeño a través de su padre y abuelo desde primera línea, estuvo en el comité provincial y ejecutivo después del Partido Popular de Ávila, siendo presidente también de las Juventudes del Partido Popular Vasco. Su familia, de Álava, perdón, su familia y él personalmente han sufrido en sus carnes la persecución y esos terrores de la banda terrorista ETA. Pero su valentía, su compromiso, jamás le amedrentaron. Luchó sin descanso por la libertad. ...y por defender las ideas a pesar de las barbarias cometidas por los terroristas. Desde muy joven, desde muy joven empezó a luchar por las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. Obtuvo el acta de concejal en Yodio, siendo su primer cargo público. Con el tiempo fue parlamentario autonómico vasco y miembro de las juntas generales de Álava. En 2006 redobló su compromiso patriótico fundando DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española... ...la cual ha logrado vincular a grandes personalidades del mundo deportivo, militar, civil... Empresarial, académico, judicial y político. En 2010 fue nombrado director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y tres años después director de la Fundación para el Mecenazgo y Patrocinio Social. En su andadura en el Partido Popular, como dice él, casi dos décadas, luchó incansablemente para lograr mejorar el partido y evitar que acabara como lo ha hecho, abandonando esos principios y valores que antaño defendían, como dijo en su carta que dirigió en noviembre de 2013 a don Mariano Rajoy. En noviembre de 2003 cursó su baja después de casi dos décadas con una carta sonada donde explicaba que se iba con un sentimiento de desgarro interior. Pudiendo haber mantenido su cargo en la Comunidad de Madrid y vivir tranquilamente, hizo nuevamente un gesto de coherencia, un gesto de luchador y rompió con aquellos que no querían defender aquello por lo que Santiago decidió jugarse la vida desde muy joven. Consideraba, y sus acciones para realizarlo le reafirmaban, que no había manera de cambiar las cosas desde dentro. Habían traicionado los valores y las ideas que le movían desde su manifiesto fundacional. Pasaba, como decía él, a ser un español más, que buscaría el modo más adecuado y eficaz para hacer oír su voz en favor de España. Y con su esperanza intacta, con su ilusión inquebrantable y con la confianza plena en la capacidad de reacción que históricamente ha demostrado nuestro pueblo, fundó Vox. Para, como decía él, luchar para dar voz a los españoles y que se oiga entre las tinieblas en las que el sectarismo, por un lado, y el fatalismo de unos y otros nos han condenado. Y así nació Vox. Su voluntad, como os decía, inquebrantable. Su voluntad de luchar por aquellos principios y valores en los que cree. Su amor a España y su no me rindo le llevó a fundar el partido del cual hoy es presidente. Un proyecto político para regenerar y fortalecer la democracia. Sin querer extenderme más, os dejo con un líder, con una persona fiel, valiente, coherente, perseverante y emprendedor de una de las causas más necesarias para la sociedad española de hoy en día. Con todos ustedes, don Santiago Abascal. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Casi iba a quitar este cajoncito, pero no sé si es posible. No. ¿Sí? Un poco... Muy amable. Muchísimas gracias. No sé si he fastidiado a los de... A los compañeros de televisión, el tiro de cámara, así que les doy unos segundos para que recoloquen. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenos días. Quiero en primer lugar eh, comenzar agradeciendo al Fórum Nueva Economía, la, tribu la tribuna de Cataluña, esta invitación. Estoy especialmente agradecido y sorprendido también, lo decía fuera eh, hace unos minutos, porque siendo vasco aún no me he estrenado en el Nueva Economía Fórum de Bilbao y liderando un proyecto eh, nacional, tampoco lo he hecho en la tribuna madrileña. Es para mí un honor poder hacerlo eh, hoy en Barcelona, donde tomo la alternativa en el Fórum Nueva Economía, cuyo prestigio está eh, fuera de toda duda y reconocido por muchísimas personas. Quería también agradecer a mi buen amigo y, y compañero Ignacio Garriga por su amabilísima presentación, que solo puede justificarse en, en la amistad, lógicamente. Y Ariadna Hernández, que hoy no ha podido acompañarnos, que es quien hizo las gestiones para que yo pudiera estar presente hoy eh, con todos ustedes. Muchísimas gracias también a los que han asistido hoy, a los que van a dedicar unos minutos de su tiempo esta mañana para poder escucharnos y para poder intercambiar impresiones con, con nosotros. ¿Qué diablos hace un vasco en esta tribuna de Barcelona? Esta es una pregunta que, desde el éxito de ocho apellidos vascos, pues quizá muchos eh, puedan hacerse. Yo además no tengo ninguna ascendencia catalana. Sin embargo, les diré lo que hago aquí. Sentirme como en mi propia casa y con tanto derecho a opinar sobre Cataluña como ustedes tienen derecho a opinar sobre mi tierra vasca, sobre Madrid o sobre el resto de España. Es decir, con todo el derecho que nos da nuestra condición de ciudadanos españoles. Hoy millones de españoles se preguntan, unos inquietos, otros esperanzados, ¿cuál es la España? por venir tras constatar que hay una España que se va. El escenario actual y la España por venir serán, se si quiera o no, hijos de la crisis sistémica, de la crisis nacional, de la crisis de valores y de la corrupción que vive la España de nuestros días. Se nos trata de asustar desde el poder y motivos a verlos ailos, yo lo reconozco, con lo que representaría para nuestra sociedad el éxito de la formación liderada por Pablo Iglesias y de Rondón yo creo que de manera ilegítima se nos trata de decir que no tenemos más elección que el comunismo disfrazado de populismo bolivariano o la corrupción institucionalizada de los viejos partidos. Es decir, nosotros o el caos es lo que en estos momentos braman los portavoces gubernamentales. En ese contexto, yo creo que nos corresponde preguntarnos cuánto se parece Pablo Iglesias a las huestes de Hugo Chávez o al mismo Hugo Chávez. Pero también nos corresponde preguntarnos cuánto se parece la España de Zapatero, de Rajoy y de Artur Más a la Venezuela corrupta previa a Hugo Chávez de Carlos Andrés Pérez, con todos los matices que ustedes quieran, pero que puede estar en el imaginario de algunos españoles. Y solo así acertaremos a ver una realidad que yo considero inapelable, a saber que Pablo Iglesias, su padre mejor dicho, el padre de Pablo Iglesias, es la corrupción y los privilegios de los viejos partidos, y su madre, la destrucción de las clases medias. Conviene que ahondemos en las causas del éxito de un movimiento de esta naturaleza en España. Ante todo ello, no nos tenemos que dejar llevar por el miedo y tenemos la obligación de buscar alternativas a esa elección endiablada de pretender que optemos entre comunistas o corruptos. Y pongan ustedes a esta frase también todos los matices que quieran, porque sé que los hay y sé que los tiene. Vox trata precisamente en este contexto de ofrecer una alternativa de centro derecha, una alternativa liberal conservadora, una alternativa patriótica para operar o contribuir a la refundación paulatina de la derecha en España. Los ciudadanos españoles que piensan como nosotros y sabemos que son millones, aunque aún algunos no nos conozcan y otros no nos voten, merecen una derecha limpia y merecen una derecha decente. Podemos Jugará sin duda un papel en la regeneración de la izquierda española, o más bien en su degeneración. Ciudadanos eh, es difícil de considerar en estos vectores porque, a efectos de la izquierda y de la derecha, se ha convertido en la indefinición hecha partido. La orfandad, por ahora, está en la derecha, porque hay muchas personas que ya no confían en el actual partido de gobierno y porque Vox no ha tenido aún, por errores propios, y por circunstancias ajenas, el respaldo electoral necesario para ser una fuerza política creíble desde la perspectiva de la utilidad del voto. Lo que está claro, al menos para una parte creciente de la derecha española, es que las siglas del Partido Popular, y no digamos eh, su candidato, si es Mariano Rajoy, están, por decirlo suavemente, quemadas. Y lo estarán más tras las elecciones generales. No hay regeneración posible. Y forman parte, desde mi punto de vista, de un pasado que todavía no se ha ido. Vox es aún incipiente. El éxito será nuestro si sabemos hacer las cosas bien o no lo será si las hacemos mal. Por ahora lo que nosotros estamos pudiendo comprobar a diario es que gozamos de la simpatía de muchas personas que aún no nos votan, mientras que Mariano Rajoy goza de la antipatía de muchas personas que todavía le votan. Es cuestión de tiempo que eso cambien, pero mientras tanto, el voto del miedo y el voto útil mmm, están funcionando. Sirvan estas palabras previas como introducción a la situación política española. Son muchos los temas casi interminables que están en la agenda eh, de los ciudadanos, en las preocupaciones de los españoles y que podríamos abordar desde el paro, el mileurismo endémico, la dificultad de acceso a la vivienda, también endémica en España, la corrupción la separación de poderes, la división y el enfrentamiento regional, el desafío separatista, la deuda pública, el déficit, la inseguridad jurídica, la presión fiscal, los privilegios políticos, el fracaso del multiculturalismo, la inmigración, eh, la crisis europea. Me gustaría abordar eh, todos ellos con unas pinceladas, pero el tiempo de intervención eh, no lo permitirá y quizás algunos de estos temas puedan surgir en las preguntas que ustedes hagan. Me centraré únicamente en... Por, por ser eficaz en dos, en dos temas. En la destrucción paulatina de las clases medias y estando en Cataluña no me resisto a abordar a fondo la crisis de unidad nacional. Con millones de parados, nos dice el presidente del Gobierno hace ya un par de meses que la crisis económica ya ha pasado. Da igual lo que le hagan decir. Todos conocemos a mucha gente a nuestro alrededor para la que la crisis no ha pasado ni está previsto que pase a corto plazo. La verdad es que ahora nos enfrentamos a la imposición de un nuevo modelo económico que se basa en la liquidación de las clases medias, de manera involuntaria. No digo que alguien tenga el plan definido de terminar con las clases medias. Unas oligarquías corruptas y egoístas han confiscado a los españoles, a las clases medias, a los autónomos y a los mileuristas el fruto de su esfuerzo, con unos impuestos asfixiantes, los directos y los indirectos, hoy en españa un mileurista no es más que un dos mil eurista atracado por el estado. de los 2.000 euros por ejemplo de coste de empresa de un trabajador cualquiera eliminadas las cotizaciones sociales la seguridad social los impuestos de la renta impuestos indirectos un trabajador acaba disponiendo efectivamente de menos de mil euros. y en muchos casos la política impositiva está alcanzando límites confiscatorios hasta el punto de poner en tela de juicio la propiedad privada, el derecho a la herencia y de llegar a atacar vorazmente el ahorro de los españoles, se manifieste este en dinero o en, o en inmuebles, de gente modesta, de gente que ha ido poniendo sus ahorros en una segunda vivienda y ahora tiene que escuchar con verdadero temor cómo hay algunos que quieren cobrarles por ello si tienen esa vivienda desocupada. Nosotros creemos que el dinero de los ciudadanos está mejor en el bolsillo de estos, en el bolsillo de los españoles y no en el de Montoro, porque son los ciudadanos los que administran bien aquello que proviene del fruto de su esfuerzo. Y es el Estado el que está administrando muy mal los ingresos públicos con unos gastos que tienen más que ver con los intereses políticos y con las necesidades de la sociedad española. Han desmantelado la protección social para trabajadores y pymes, subir impuestos. También es atacar el Estado de Bienestar, aunque la izquierda no lo entienda, con el entusiasta apoyo de los sindicatos, encaminándonos a un modelo que parece diseñado por el Partido Comunista Chino, el entendimiento entre los grandes poderes financieros y un Estado con visos cada vez más intervencionistas. Han intervenido en el sistema financiero con una voracidad insaciable, se han mezclado con las grandes corporaciones económicas en una concupiscencia obscena, saltando sin rubor del banco azul del Congreso o de las bancadas de los parlamentos regionales, de menor nivel aún, a los consejos de administración de las grandes empresas o a las ya finiquitadas, muchas de ellas, cajas de ahorro. Luego nos extraña que haya gente que opte por opciones populistas, radicales y extremistas, que apelan a la revancha, que apelan a, a una especie de justicia contra los que nos han llevado a esta situación. Han eludido siempre sus responsabilidades, han manipulado y sometido a los grandes grupos de comunicación y no digamos a los pequeños, con la publicidad institucional y con la concesión de licencias. Se han atrevido algunos incluso a tratar de reescribir la historia, empleando dinero público para ello. Y, por último, ahora pretenden que seamos los españoles los que paguemos la ruina para que ellos puedan seguir disfrutando de sus privilegios. Y concreto, en definitiva, han desmantelado el estado de bienestar de los españoles, no completamente, parte de él. Es decir, Permítanme la expresión coloquial, nos han frito a impuestos recortando en cosas esenciales y no han tocado ni un pelo, por ejemplo, del estado de las autonomías que se ha convertido en toda España en el estado de bienestar de los partidos políticos y en el gran culpable de nuestro gasto público. Nosotros creemos que ha llegado la hora de recortar drásticamente los impuestos a la vez que se recorta el gasto público improductivo y excesivo asociado a la... Existencia ineficaz y ruinosa del Estado de las Autonomías con sus 17 Gobiernos, sus 17 Parlamentos y sus 17 de todo. Permítanme ahora abordar la crisis de unidad nacional. Vivimos tiempos de zozobra y de incertidumbre por muchas razones. Por eso, la crisis económica precipita y hace más dañino el desafío y la amenaza de ruptura de aquellos que quieren expoliar el legado de unidad de los ciudadanos de España. Sin embargo, de la crisis económica, Saldremos adelante, tarde o temprano, mejor o peor, con mucho sufrimiento, y habrá personas que se quedarán en el camino. Pero la crisis material, la crisis económica es reversible. De una crisis nacional que acarree la ruptura de la nación y la hipotética secesión de Cataluña o de mi tierra vasca, nos arrepentiríamos para siempre y se arrepentirían los hijos de nuestros hijos, porque puede ser irreversible. Tenemos la necesidad de estar unidos. Tenemos la obligación y la responsabilidad de estar unidos ante semejante precipicio. Es verdad que hoy los españoles tenemos muchas diferencias, pero ¿cuándo no las tuvimos? ¿Acaso no ha sido esa una de nuestras señas de identidad? Pero hoy esas legítimas diferencias deben ser aparcadas para defender España todos juntos y para defender el gran valor de la unidad, los del norte y los del sur, los del este y los del oeste los de más allá del Ebro y los de aquí, los de la izquierda y los de la derecha, los que queremos reformar la Constitución y los que no, los que creemos en un Estado unitario y los que creen en la España de las Autonomías, los que viven holgadamente y los que sobreviven con dificultades, todos, sin distinción alguna, tenemos la responsabilidad de preservar aquello que nos une y que nos ha permitido con todos los fallos que se quieran, y yo he señalado en mi intervención ya algunos de ellos, y creo que son muy importantes, pero que nos ha permitido vivir en paz, vivir en libertad y vivir en democracia, en una democracia mejorable, pero en una democracia. Necesitamos la unidad, porque unidos somos más fuertes, porque unidos somos mejores. Ningún español por separado es mejor que todos los españoles juntos, y ninguna región española es mejor que España entera. El mundo camina hacia una mayor globalización. Parece un camino imparable. Atrincherarnos en nuestros bellos campanarios resultará bucólico y romántico para algunos, pero no servirá para nada, salvo para hacernos transitar hacia la irrelevancia internacional y para dejarnos en los márgenes de la historia, donde nunca se había encontrado España. Creo firmemente que la unidad de España es moralmente superior a la secesión, del mismo modo que la solidaridad es virtuosa frente a la mezquindad del egoísmo y del mismo modo que la concordia es preferible a la discordia y a la ruptura. España representa para mí todos esos valores y muchos otros. España es mucho más que una palabra. España no es Madrid. España es mucho más que una vieja historia. España es una sólida trama de afectos. España es libertad. España es igualdad ciudadana. España es solidaridad. España es universalidad. España es pluralidad. Pluralidad, por cierto, y esto conviene decirlo aquí, que sólo puede existir en la unidad. Porque aquellos que aspiran a la ruptura no están precisamente defendiendo la pluralidad. Creen que hay que romper todo aquello que es plural. Y si España en los últimos tiempos no ha representado alguno de todos estos valores, debe volver a representarlos. Hay algunos españoles eh, bien intencionados, entre los que estoy seguro que no os encontráis, entre los bien intencionados sí, digo que no os encontráis entre aquellos a los que voy a mencionar, que por cansancio o por hartazgo han caído en la trampa de los separatistas. ¿Cuántas veces no hemos oído en el resto de España, cada vez con mayor insistencia, incluso entre algunos amigos nuestros? Esa frase fatal y derrotista que dice que se vayan, que les den la independencia. Si precisamente los nacionalistas quieren imposibilitar los afectos entre los españoles, borrándolos de un plumazo, no caigamos en su provocación permanente, no nos podemos permitir entrar en ese juego diabólico. ¿Cómo íbamos a permitir eso? ¿Cómo vamos a aceptar que se vayan, que os vayáis, solo por no ir a los cabecillas separatistas? Hay que preservar y hay que regar el árbol de la unidad. Si la rama se separa del árbol, el tronco sufre, pero la rama muere. Y nosotros no queremos eso, porque nosotros amamos a Cataluña precisamente porque amamos a España. Y queremos a nuestros compatriotas catalanes, os queremos, como a mis compatriotas vascos, como a los de cualquier otro sitio de España. Y además no creemos que sea lícito abandonar a tanta gente a su suerte, y menos aún a las personas más débiles, aquellos que están siendo discriminados por el nacionalismo en Cataluña, en mi tierra vasca, por los tics nacionalistas en Galicia, por algunos tics nacionalistas en Baleares y por algunos tics nacionalistas en Valencia, porque algunas cosas que se denuncian en toda España no solo están pasando en Cataluña. Porque tenemos la convicción de que allí donde España se ha retirado, donde se han arriado las banderas, la libertad ha ido desapareciendo. Conocemos nuestras debilidades, pero conocemos también algo que es mucho más importante, nuestra fortaleza, nuestra gran fuerza, la solidez de la nación española. España constituye una poderosísima tela de araña de afectos, interrelaciones y ligazones de todo tipo. Hoy el taxista que, que nos ha traído hasta aquí. Había nacido en Valladolid, vino a hacer el servicio militar, conoció a una catalana y se quedó aquí. Pero es solo un ejemplo. Ese ejemplo está absolutamente en todas partes y, y en la mayor parte de las familias de Cataluña. España está mucho más unida de lo que nos parece y de lo que les gustaría a algunos. España no se rompe ni se romperá gracias a la fortaleza de la idea de España y gracias a la fortaleza de su realidad histórica. La idea y la pretensión de separar al País Vasco y a Cataluña de su matriz española no es como coser y cantar, aunque a veces nos veamos en el mismo abismo. España no es una realidad cogida con alfileres, España no es un mito, España no es una cáscara, España no es una entelequia, España no es solo un Estado, España no es una fantasmagoría como una nacioncita inventada ni es una superestructura estatal. España es, le pese a quien le pese, una gran nación. Y la unidad se mantiene y se mantendrá por esa solidez, muchas veces centenaria, de España y no solo porque lo digan unas leyes o porque lo diga una constitución. Y por eso España no se romperá porque un puñado de españoles hayan elegido el fracasado camino de traicionarse a sí mismos. Nuestras fronteras llevan siendo... Esencialmente las mismas desde hace 500 años. Somos el país más estable de Europa. España es una nación muy definida y muy formada. Y eso no es por casualidad. Eso es porque lo común existe. Además de lo particular, que existe y que nos enriquece, existe el elemento común. Hay una historia común, hay una bandera común, hay un himno común, aunque ahora haya gente que incite al odio contra ese tipo de símbolos. Hay una lengua común también. Y hay unas lenguas regionales que no son comunes, pero que son patrimonio de todos los españoles y hay algo que es mucho más importante. Hay unos sentidos y sinceros afectos mutuos entre los españoles y todo eso es lo que precisamente los nacionalistas quieren borrar, quieren sustituir y quieren destruir. Pero aunque conozcamos esta gran fortaleza de la nación española y yo la reivindique en esta tribuna, no piensen que soy o somos de los que pensamos que podemos dormirnos en los laureles. Observamos con gran preocupación el desprecio a lo común, a la legalidad democrática y a la constitución. No es una cuestión de sentimientos. Yo soy vasco, me siento vasco. Y para seguir sintiéndome vasco no necesito, por ejemplo, un parlamento vasco. Eso es independiente de mi sentimiento. Arthur Mas puede sentir lo que quiera. Como si se siente registrador de la propiedad. Da igual, no es una cuestión de sentimientos. Nadie le impide sentirse como él quiera pero no tiene derecho a que sus sentimientos nos cuesten dinero, a que dañen el proyecto común, a que dañen nuestras instituciones colectivas o que sirvan como excusa para incumplir de manera sistemática la legalidad permanentemente. Observamos con preocupación ese desprecio a la ley. En democracia la ley lo es todo. No el votar, que también es muy importante. Votar también votan en Venezuela. Pero hay que votar respetando los procedimientos y respetando las normas. Pero también nos preocupa la inacción gubernamental que ha permitido, no de este gobierno, en los últimos años, en las últimas décadas en España, que ha permitido la impunidad sistemática de los dirigentes nacionalistas. Si un ciudadano cualquiera, si cualquiera de ustedes incumple las leyes o desobedece las sentencias de los tribunales, el Estado es implacable y tremendamente eficaz y debe ser así. Sáltense ustedes un semáforo en rojo, van a ser fotografiados. Si se niegan a pagar la multa, el Estado va a ser muy eficaz para localizar su cuenta bancaria y para retirarles el dinero. El Estado es muy eficaz cuando quiere. Ahora bien, si un político es el que incumple las leyes en España, pues hay una sensación, a veces justa y a veces no, porque esto también tiene sus matices, de que puede resultar impune. Si ese político es nacionalista y se llama Artur Mas, pues la impunidad parece garantizada en España. En Vox, constatada la inacción gubernamental, tomamos la iniciativa hace unos meses, adelantándonos a la propia Fiscalía y presentando en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella que sigue su curso contra el representante ordinario del Estado en Cataluña, contra el señor Artur Mas, por los delitos de prevaricación, malversación, desobediencia y sedición. Hace unos días, el presidente de la Generalidad dijo tener guardado en el último cajón de su escritorio, la declaración unilateral de independencia. Y por ello solicitamos este martes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se aportase esa prueba esencial al proceso en el marco de la acusación de un delito de sedición. Y en caso contrario, solicitamos que se registrase el despacho de Artur Más. Inmediatamente reculó el portavoz de la generalidad y dijo que era una metáfora. Bueno, es que esto es muy serio. No podemos estar utilizando esas metáforas. Es que estamos jugando con el proyecto común. Es que estamos jugando con la legalidad constitucional. Es que estamos jugando con la propia democracia. Es que estamos jugando con la soberanía que a todos nos atañe y a todos nos pertenece. Para nosotros en democracia, repito, esta idea, la ley lo es todo. Y ha de aplicarse. Caiga quien caiga y se derive del cumplimiento de la ley el conflicto que se derive. Porque no hay peor alternativa en una democracia, que poner en suspenso el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Voy concluyendo. No he presentado un panorama halagüeño porque sería un ejercicio de voluntarismo, pero creo que todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien y creo que a España le queda esperanza. España, y en ella Cataluña, tiene una ventaja. Es un país vital, es un país con energía, con ánimos. Es una vieja nación, pero no es un país mortecino envejecido o en decadencia. España está fallando en los campos de la conciencia, pero queda una esperanza en los campos de la vitalidad. Como un chico joven, con mucha salud, con vitalidad fortísima, pero aturdido, que no piensa, que en su adolescencia no reflexiona, que vive al día, que no mira el largo plazo, que está en el hedonismo, en lo inmediato, que carece de un proyecto de vida, que no sabe a dónde va ni qué hacer con su futuro. España, con esa vitalidad, que le es propia, que nos es propia a los españoles, tiene que mirarse adentro y pensar cómo es ahora y cómo debería ser. ¿Qué va a hacer en el mundo? ¿Cuál ha de ser su proyecto? ¿Cuál ha de ser su dedicación colectiva? España, como un joven vacío pero vital, necesita, desde mi punto de vista, primero, disciplinarse, una buena organización, un control de su gasto público, una puesta a punto de su organización territorial y, segundo, tomarse en serio lo que hace, no dispersarse. No desistir a la primera de cambio, necesita perseverar. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cataluña. El Estado no ha perseverado en Cataluña, ha tirado la toalla. Como diría Ortega, hay que estar a las cosas. España tiene que volver a tomarse en serio a sí misma y no abandonarse a la inacción y a la impotencia. Y desde luego puede hacerlo. Yo tengo esa esperanza. Creo que hay una España por venir, creo que hay una España nueva, sí si que nosotros queremos, que está. En nuestras manos, está en sus manos, está en la cabeza de muchos miles de españoles, está en el corazón de millones de españoles, muchos de ellos catalanes, y por eso yo me atrevo a decir aquí, sin hacer un ejercicio de voluntarismo, que podemos tener esperanza en España y en el buen sentido de sus hombres y mujeres. Y queremos decírselo a los españoles, para eso nos hemos acercado a la arena pública, el pleno empleo, la educación de calidad el mantenimiento de la unidad nacional, la construcción de una verdadera democracia, la concordia social, la revalorización del trabajo, la restauración de la moralidad en la vida pública y en la economía, la determinación para emprender, la atención a los más débiles, a los discapacitados, a los mayores, a los ancianos, a los niños. Todo eso es urgente y todo eso es posible. Pero todo ello ha de estar obligatoriamente al servicio de un proyecto de futuro, de una idea de la persona, de una idea de la familia, de una idea de nación. En la que cada ciudadano pueda encontrar su sitio y en la que la dignidad, la libertad y la igualdad de todos y cada uno de los españoles sea valorada y sea garantizada. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Santiago Abascal. Muchísimas gracias también al señor Ignacio Garriga, que he leído que es además de odontólogo es un gran aficionado a las águilas. Señor Garriga, odontólogo y aficionado a las águilas, veo que la parte ornitológica forma parte del, del denominador común también de Vox, lo cual es, es, es muy agradecer y es, y es bonito. Antes de empezar con las preguntas eh, del, del público hay bastantes. Eh, empezaré con la mía. Vox obtuvo en las últimas elecciones europeas 244.929 votos. Antes comentábamos que estuvo a 1.900 votos de obtener representación parlamentaria en Bruselas. Eh, y la pregunta es: eh, ¿Cuál es la previsión para las próximas elecciones generales? ¿Cuál es el plan de Vox? Primera pregunta. Segunda pregunta: si de Vox dependiera el futuro nuevo gobierno de España, ayudar al futuro nuevo gobierno de España, ¿cuáles serían las tres cosas que pedirían a este futuro nuevo gobierno de España? Entendémonos, para hablar claro: PP 140 escaños, necesita sumar, Vox tiene tres o cuatro o cinco o seis, usted lo dirá. Y de eso cinco o seis puede depender obtener una mayoría. ¿Qué le pediría usted al señor Rajoy o si no es el señor Rajoy a quien viniera después? Bien. Es verdad que nos quedamos con la miel en los labios en las elecciones europeas. Pero antes de, de concurrir, dijimos a, a todos los que nos votaron, siempre que pudimos hacerlo a través de los medios de comunicación que Vox era un proyecto a largo plazo, que había venido a la vida pública española para quedarse y que sabíamos que no era fácil conseguir eh, penetrar en el sistema con representación institucional. Después hemos acudido a otras convocatorias electorales, donde los resultados mm, han sido algo más modestos, probablemente porque somos un proyecto político que tiene un inequívoco sentido nacional, no municipal, no autonómico, sino que nació para dar una respuesta a los problemas. Eh, globales de España. ¿De qué estamos convencidos? ¿Cuál es el plan de Vox? Perseverar. Nosotros estamos convencidos de que hay mucha gente que piensa como nosotros, que aún no nos conoce, que aún no se atreve a votarnos porque están cautivos por el voto del miedo o por el voto útil, pero que nos observa con simpatía. Y sabemos que tenemos que ser eh, capaces de perseverar, de ser fuertes ante las derrotas que venimos eh, sufriendo, si se pueden llamar. De esa manera, porque eso nos dará eh, la posibilidad de éxito. No hay más que ver, eh, poniendo el ejemplo de otra fuerza eh, política que pretende la regeneración de la política española, como es Ciudadanos, los embates que ha sufrido, los tortazos que se ha dado, los resultados exiguos que ha llegado a obtener en algunos momentos y en algunos procesos electorales. Sin embargo, la perseverancia ha hecho que finalmente eh, mucha gente haya confiado en ellos. Nosotros estamos convencidos de que... Nuestra apuesta, que es distinta a la de Ciudadanos, porque es una apuesta por la definición ideológica, por la claridad en, en todos los terrenos, es una apuesta que triunfará porque se identifica con mucha gente. Pero sabemos que los principales obstáculos que tenemos son el voto del miedo y el voto útil. ¿Dónde tenemos realmente más oportunidades de entrar? Pues en las circunscripciones más grandes, muy especialmente en la de Madrid y en la de Valencia, porque se reparten más escaños. La circunscripción provincial en las provincias pequeñas solo permite la representación a la primera, segunda fuerza en algún, y la tercera en algunos casos. Con lo cual es muy difícil que un proyecto incipiente eh, consiga entrar por otros sitios que no sean eh, los lugares más, más poblados y que más escaños reparten. Y en nuestro caso, tengo que decirlo aquí, eh, eh, tenemos más posibilidades en Madrid y en Valencia, aunque Barcelona eh, reparte muchos escaños. Es verdad que en el contexto actual nuestro mensaje es algo refractario y, y lo comprendemos en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, las posibilidades son menores desde el punto de vista de la representación en el Congreso. Si nosotros eh, tuviéramos que poner encima de la mesa elementos de negociación para apoyar, por ejemplo, una mayoría del Partido Popular, pues lo tendríamos muy claro. Eh, en primer lugar, plantear eh, el abordaje de la configuración territorial del Estado. Sabemos que nuestra propuesta de máximos exige una reforma constitucional y la tenemos ahí como lo que es, como una propuesta de máximos, como una meta deseable, pero mientras tanto creemos que hay eh, competencias que han de estar en manos del Estado, esencialmente las relativas a educación, a sanidad y justicia. Por otra parte creemos que la rebaja en materia fiscal ha de ser potente, muy potente, perdón, en todos los impuestos eh, directos e indirectos. Nosotros hemos apostado por la revisión a la baja o la supresión de todos los impuestos existentes por la eliminación de los impuestos de patrimonio, de sucesiones, por la implantación de una tarifa eh, única en el IRPF del 21% con los 12.000 primeros euros exentos eh, y otra serie de medidas en relación con el IVA que creemos que se pueden aplicar si a la vez hay un, un gran recorte en la estructura del Estado, que es lo que no se ha estado haciendo. Y también pondríamos encima de la mesa la necesidad de eliminar. Eh, la ley del aborto de Rodríguez Zapatero. Empiezo con las preguntas. El señor José Antonio Muñoz, de la ONG Mitavi, le pregunta. Si usted ha definido a Vox como un partido de centro derecha, pero los españoles lo ven aún como extrema derecha. ¿Por qué y qué harán para cambiar esta imagen? Bueno, lo que haremos es no acomplejarnos, no asustarnos. Nosotros somos de extrema necesidad. Cómo nos etiqueten es algo que no nos preocupa. Hay que tener en cuenta que quienes dicen eso de Vox, pues, pues también etiquetan de esa manera incluso a Mariano Rajoy, que ha aplicado eh, vía Cristóbal Montoro políticas eh, socialdemócratas y que ha rendido desde un punto de vista ideológico a la derecha española en el gobierno, convirtiéndola en una especie de gestora de los legados de la izquierda en los gobiernos, que se limita pues a tratar de arreglar las cuentas, pero renuncia a cualquier batalla ideológica. Sabemos que dar las batallas ideológicas lleva implícito que a uno le coloquen muchos sanbenitos y muchas etiquetas con las que no nos identificamos, pero no nos asustan. Los grandes cambios solo se producen a largo plazo y solo si se enfrentan con valentía. Nosotros vamos a defender nuestras ideas independientemente de cómo nos etiqueten. Habrá un día en el que la gente diga, pues mira, estos señores les entendemos. Entonces, son gente valiente, gente decente y gente que va de frente. Y esas etiquetas eh, formarán parte del pasado como tantas cosas que hoy vemos y que, y que ya están, estamos dejando de ver. Usted ha hablado de la reforma constitucional. ¿Creo, ¿Cree usted que esto lo veremos nosotros en vida? Estoy absolutamente convencido. Lo que no estoy seguro es de que la reforma constitucional que veamos esté orientada en el buen sentido. Pero estoy eh, convencido de que la constitución será revisada. Y me gustaría que los, los españoles, que pensamos de una manera determinada, tengamos representación para poder hacer fuerza desde la perspectiva de la unidad nacional en fortalecer más las instituciones comunes y no en alumbrar una nueva constitución o una reforma constitucional que vaya por la vía de disgregar eh, aún más España. Hay varias preguntas sobre estructura del Estado. Una, eh, ¿Vox cree en una España federal? En esta reestructuración del Estado de las Autonomías, ¿con cuántas autonomías debería o, o estados federales debería haber en España, si es que debería haber alguno, o apuestan ustedes por un Estado centralista la francesa? Pues, pues ni una cosa ni otra. Creemos en un Estado unitario, en un Estado integral, eh, de base provincial y de base municipal. Nosotros creemos que a España le sobra y le basta con un único Parlamento excluyendo el Senado, con un único gobierno y con un único tribunal supremo que sea la última instancia jurisdiccional en todos los órdenes. No estamos en la España federal, ni creemos mucho menos con ese nombre en los estados federados eh, dentro de España, creemos en, en su unidad y creemos que el federalismo viene a hacer el caldo gordo involuntariamente al separatismo, porque viene a plantear eh, la imperfección de la soberanía nacional. Para federar algo tiene que estar separado. Para unir algo tiene que estar separado. Por lo tanto, desde un punto de vista de concepto, habría primero que trocear la soberanía nacional para luego federarla. España es una unidad, es un, constituye una soberanía eh, indivisible y, por lo tanto, el federalismo está fuera de nuestros planteamientos. Y el planteamiento centralista eh, a la francesa, jacobino, tampoco es el nuestro. Es el de un Estado unitario organizado a través de las provincias, con unas diputaciones que han venido funcionando en España durante ciento más de 160 años sin que ocasionasen problemas hasta la avenida de las autonomías y a las que también a las diputaciones hay que poner coto desde la perspectiva de, pues, de la colocación, de los enchufes y de las posibilidades que tienen los partidos políticos de hacer y deshacer dentro de ellas. Pero las diputaciones cumplían esencialmente en España y siguen cumpliendo con todos los defectos que queramos una labor de centralización municipal y de prestación de servicios a ayuntamientos que no podían con sus propios fondos eh, prestar los servicios a los ciudadanos. El señor Francesc Portella de Barcelona 2020 pregunta si hay tantos tics nacionalistas hoy en día tan abiertos por algo será no será por el maltrato entre otros muchos económicos que practica el Estado. Bueno el maltrato del Estado el maltrato económico de Montoro es terrible pero no a los catalanes a todos los españoles entonces yo no creo en el maltrato económico a Cataluña, a las regiones, eh, quienes tributan son los ciudadanos españoles y yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de proceder a una cierta redistribución eh, de la renta a través de los impuestos y, y buscar el equilibrio territorial. Por lo tanto, yo no creo en ese maltrato, creo que si hay tantos TICs eh, nacionalistas se deben de otras cosas. Porque no se ha querido por parte del Estado, se ha dimitido de la obligación de defender los elementos comunes y porque se ha entregado la educación, porque se han entregado el, sin la más mínima vigilancia a las instituciones autonómicas del Estado, que han servido de otras cosas para condicionar a muchísimos medios de comunicación, hasta el punto de que hemos llegado a ver en esta tierra algo verdaderamente sorprendente, como es el editorial único de muchos medios de comunicación. Eh, por lo tanto. No, no estoy de acuerdo con el planteamiento, como pueden comprender. El señor Enrique Abad, de Sociedad Civil Catalana, pregunta su opinión sobre la inmersión lingüística, cómo debería tratarse el tema de las lenguas en, en, en lugares como Cataluña y de la inhibición del Tribunal Supremo sobre las sentencias. Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que soy vasco y que, en parte, tengo ascendencia vasca y me siento íntimamente ligado, emocionalmente ligado, a pesar de que no lo hablaba mi, mi abuela. Al vasco, al euskera. Es decir, yo tengo respeto, tengo cariño por las lenguas propias de los españoles, pero creo que las lenguas eh, no pueden utilizarse como una herramienta política y es lo que se viene haciendo en España por parte de partidos nacionalistas y por otros que dicen ser partidos nacionales y no se comportan como tales en Valencia, en Baleares o en Galicia. No creo en la inversión lingüística, creo en la libertad de elección de los padres, muy especialmente cuando se trata de poder elegir como lengua vehicular la lengua oficial. Del Estado. Por lo tanto, no creo en la inversión lingüística. El otro día, de hecho, escuché con, con cierta tristeza cómo eh, Ciudadanos, a quien yo había ubicado siempre en la defensa de la libertad lingüística, planteaba un referéndum para que en Cataluña, por la vía además del actual estatut, para que en Cataluña se pudiera elegir entre, no cada ciudadano, sino en un referéndum entre inversión lingüística o modelo trilingüe. Es decir, que si hay un 51% que quieren inversión lingüística, se la van a imponer al 49%. Yo creo que las libertades no se someten a votación y que el Estado tiene la obligación de utilizar todos sus instrumentos, todas sus herramientas para garantizar ese derecho fundamental a la educación en lengua materna, cuando además es la lengua oficial del Estado y la lengua materna de una gran parte de los catalanes. No digamos ya en el caso de Álava. Eh, es la, el, el castellano, el español, es la lengua materna del 98% de los alaveses, y sin embargo, solo hay un colegio en el que se puede escolarizar a los niños eh, con el castellano como lengua vehicular. Eso no, no es defendible, no es aceptable. Y luego la farsa está, eh, respetando mucho las lenguas de los traductores simultáneos eh, entre españoles que ya nos entendemos, pues yo creo que. Probablemente no desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista moral tiene un punto de corrupción y de acción teatral que es muy denunciable en estos momentos. A mí lo del Senado me parece espectacular o lo de utilizar traducción simultánea con una delegación de Nicaragua en el Parlamento de, de Cataluña. He, he contestado, ¿no? Eh, la inhibición. El... Bueno, decía que el Estado tiene que hacer todo para hacer cumplir la ley. E incluso para cambiar las leyes. Porque es verdad que las leyes en algunos puntos no son suficientemente claras desde el punto de vista del respeto a la libertad de elección de la lengua vehicular. Y han dado demasiado lugar a la interpretación y a los cambalaches políticos. Pero yo creo que el Estado tiene la obligación de hacer cumplir las leyes y de hacer cumplir las sentencias. Y no valen las, las trampas. Es decir, cuando el ministro Ver planteaba que los padres pudieran escolarizarse y que luego se pasase la factura, pues yo creo que era probablemente bien intencionado, pero el Estado no tiene que estar, las instituciones centrales buscando trampas para hacer que se cumpla la ley, tienen que abordar el problema de frente, con cambios legislativos si es necesario. El, el señor Alegret, eh, siguiendo con el tema de los nacionalismos periféricos, pregunta si es algo más que la versión a España. O, o, ¿O es exclusivamente eso? O sea, realmente a la hora de preguntarse por qué ha crecido todo este movimiento, ¿cuál es la causa principal? Bueno, yo lo, lo situaba en la educación y en la utilización de los medios de comunicación. Hay quien tiene versión a España, hay quien ha pensado que, aunque no tuviera inicialmente versión a España, que su proyecto político podía triunfar con ese mensaje, y hay mucha gente. No sé si ustedes lo compartirán conmigo, son los que viven aquí, pero vengo de una tierra que puede ser parecida, que se siente atenazada ante cierta presión social y que evita pronunciarse en público, que evita la discusión. Y yo creo que eso ha hecho que muchas personas callen y que otros se acerquen a, a, al árbol. A, a, bueno, a, a, ¿Cómo se dice? A la, a la, a, se me, no me viene ahora la expresión, ¿no? Al árbol que más calienta, ¿no? ¿Cómo es la expresión? Al sol que más calienta. Joder, estaba yo con la sombra al árbol. Bueno, hay mucha gente que creo que hace que hace eso, ¿no? Que, que vive algo atenazada, que tiene temor y que se acerca a lo que cree que puede ganar en, eh, próximamente en la sociedad en la que vive. No. Ah, usted es bueno, pues encantado de conocerle. Eh, no, es que no, no, no se permite, disculpe, es la primera vez que ocurre. Luego, si personalmente quiere preguntárselo, es que si no entraríamos en un debate donde todo el mundo podría... Bueno, si no no el día, ya, pero es que no, no se entiende bien la pregunta. Yo, yo lo siento mucho, como moderador tengo el derecho a poder eh, luego personalmente preguntar. Sí. Efectivamente. Eh, otra persona, Joaquín Castro, entiendo que pone de amigos del país, pregunta ¿diferencias con el Partido Popular que han producido la creación de Vox? Bueno, Vox no es una excisión del Partido Popular, aunque yo provenga del Partido Popular. Entre eh, los militantes de, de Vox hay personas que vienen y de los dirigentes, personas que vienen del Partido Popular, otros que vienen de otros partidos más pequeños, otros eh, que vienen de la abstención. Es más, en el Comité Ejecutivo Nacional de Vox yo soy el único que ha tenido algún tipo de participación en política. Ahora bien, eh, Vox surge, y probablemente no hubiera surgido nunca, por el incumplimiento flagrante del de programa del Partido Popular. Es decir, esa idea que algunos hemos defendido en los últimos años de que la primera legislatura de Rajoy es la tercera legislatura de Zapatero, yo creo que es incontestable. Desde el punto de vista de la economía, de la subida de impuestos, eh, hay quien entiende esto por cómo dejaron los socialistas la caja, pero eh, es un hecho que los impuestos, por ejemplo el de la renta, ha subido por encima de los límites, lo ha puesto Montoro por encima de los límites que proponía la propia Izquierda Unida en España. Esto es muy llamativo. Eh, lo que ha ocurrido con la ley del aborto, lo que ha ocurrido con la continuación de la política antiterrorista de Zapatero, la posición débil ante Artur Mas, la rendición ante todas las leyes ideológicas de Zapatero, todas, desde la, de la memoria histórica, la alianza de civilizaciones, cosas que en la oposición el Partido Popular criticó con, con gran fuerza, incluso se reía de algunas de ellas, como de la alianza de civilizaciones, con lo que se hacía mucha mofa, pues hoy está presupuestariamente más dotada que con Zapatero. Es decir, han pasado cosas que son muy difíciles de comprender eh, para algunos, no para todos, lógicamente, de los que en su día eh, apoyamos al Partido Popular, pero es verdad que Vox tiene propuestas que van mucho más allá de lo que también eh, había venido defendiendo el Partido Popular en materia de organización territorial del Estado, por ejemplo. Eh, el Partido Popular es un partido eh, autonomista y Vox no es un partido autonomista. ¿Usted no cree que al señor Rajoy y al señor Montoro le vino todo impuesto de Bruselas? Yo creo que no. De Bruselas eh, viene impuesto la rebaja del déficit. No dice cómo hacerlo. El déficit se puede rebajar de muchas maneras. Ellos han elegido hacerlo atacando el fruto del esfuerzo de los españoles. Podían haberlo hecho eliminando los privilegios asociados a los políticos. Y no, no hablo de los coches oficiales, de estas cosas que, que bueno, pueden resultar demagógicas y, desde un punto de vista presupuestario, no ser tan representativos. Hablo de la propia organización territorial del Estado. Voy a poner solo un ejemplo. Las políticas sanitarias públicas en España, antes de que se procediese a las transferencias a las comunidades autónomas, costaban 32.000 millones de euros en el año 93. A partir de ese año comenzó el proceso de transferencias, que concluyó, si no me equivoco, en el año 2003. Diez años después, cuando había concluido el proceso de transferencias, las políticas sanitarias públicas costaban 68.000 millones de euros. Habían pasado de 32.000 a 68.000 millones de euros. España no había enfermado, ni había envejecido de una manera extraordinaria, ni los medios de la sanidad eran muy superiores. La gestión asociada a las autonomías es clarísimamente ineficiente. Nosotros pensamos que lo que había que hacer era reducir el déficit y que había que hacerlo atacando todo eso. El señor Pablo Iglesias habla de patria constantemente. Se considera ah, pensaba un patriota. Que una pregunta. No, no, no. El señor Pablo Iglesias eh, habla de patria. Eh, se considera un, un patriota. El señor Albert Rivera habla de patria. Habla de España. El Partido Popular también. En el PSOE algunos también, otros menos. Ustedes también. Eh, Hay una mayoría para intentar recuperar la palabra España en España que va más allá, que es transversal de derecha a izquierda. Yo deseo que sea así. De hecho, como ha dicho Ignacio en la presentación que hacía de mí, he tenido el honor durante los últimos siete años de presidir la Fundación para la Defensa de la Nación Española, y nuestra vocación fue siempre la de incorporar a personas de izquierda, de derecha, liberales, conservadores, comunistas, a la defensa de la idea de España, a la defensa de la unidad, a la defensa de los conceptos patrióticos, que no pueden ser el patrimonio de la derecha, ni pueden ser vistos con aversión por la izquierda. Ahora bien. Eh, solo por poner un matiz, creo que no es comparable las referencias a la patria que hacemos algunos con las que hace Pablo Iglesias, que son absolutamente oportunistas, traídas del laboratorio venezolano, pero que no son sinceras, porque aparentemente defiende la patria y la soberanía con mucha bravura ante Europa, pero la defiende con muy poca bravura cuando hay que hablar de Cataluña o cuando está en una rico taberna en Navarra o cuando apoya a Bildu para eh, obtener la alcaldía de Pamplona. Eh, la patria. Eh, no puede ser un, un espantajo que se agita solo para, para contentar a algunos. La patria es una cosa muy seria y yo creo que Pablo Iglesias no apela a la patria con la sinceridad que a mí me gustaría. El, se... el, el señor Xavier Lumbiarres, de Edipo Rey, hace la siguiente pregunta. ¿Por qué tanta preocupación por si desaparecemos juntos o separados, pero sin preocuparnos por no desaparecer? No solo se están destruyendo las clases medias y el estado de bienestar, sino que el pueblo español desaparece por la baja natalidad. Y la pregunta es, ¿medidas para favorecer la natalidad en España? Porque la pirámide es obvia cuál es y cuál es el problema que tenemos. Pues no lo he mencionado, es verdad, y es un error mío, pero creo que somos el único partido que ha propuesto medidas concretas, el único partido que está hablando del invierno demográfico, que está hablando del problema de la natalidad, también asociado al drama del aborto en España, que se cuenta eh, por millones en los últimos años, y creemos que, que eso es algo que evidentemente hace inviable nuestra sociedad y que el Estado ha de emplear el dinero público, las ayudas, las desgrabaciones, precisamente en que en España pueda haber... Una natalidad importante que garantice, entre otras cosas, a través de la pirámide poblacional, el sostenimiento de las pensiones, si este va a ser el, el modelo que, que permanezca en España. Pero creo que la pregunta está muy bien enfocada y que probablemente ese es uno de los mayores problemas que afronta España y que afronta Europa en estos momentos, y sobre todo ante el empuje de otras realidades que han llegado a la propia Europa, y me refiero a aquellos no que son distintos, que piensan de otra manera, sino que tienen ideas, cosmovisiones del mundo, cosmovisiones religiosas que chocan profundamente con el modo occidental de ver la vida, de entender la separación entre la Iglesia y el Estado. Eh, precisamente eh, las personas procedentes del mundo islámico están eh, siendo muy militantes en sus planteamientos y además les caracteriza una natalidad. Pues que no es la nuestra. Y yo creo que eso es algo que en Europa hay que atreverse a afrontar ya de una manera muy urgente, o tendremos problemas eh, muchísimos más serios que el del sostenimiento de las pensiones. Dos preguntas más. ¿Se presentará Vox en las próximas elecciones al Parlamento catalán? Es algo que estamos debatiendo en estos momentos y que fundamentalmente tendrán que decidir eh, nuestros compañeros en, en Cataluña. No es una decisión esté tomada todavía. De hecho, ayer eh, fue abordada en una reunión del Comité Ejecutivo Provincial de Vox, pero no se ha tomado esa decisión en estos momentos. La última pregunta es la más fácil de todas. ¿Cuál es su relación con el expresidente José María Aznar? ¿Ha intentado sugerirle que se incorporara al proyecto Vox? No, la verdad es que no. Eh, no, no he vuelto a ver a Aznar ni a tener ninguna conversación con él desde que me fui del Partido Popular, aunque me crucé con él el otro día repartiendo información en las calles eh, de Ovadilla del Monte. Y bueno, me estrechó la mano un poco desde la distancia. No fue especialmente cálido, pero él nunca ha sido muy cálido. Le tengo, en todo caso, eh, todo el afecto y toda, y toda la consideración. Pues muchísimas gracias, don Santiago Abascal. Muchísimas gracias también a don Ignacio Garriga. Para concluir, en nombre de los patrocinadores Banco Santander de Asistencia Sanitaria, paso a la palabra a Joaquín Serra. Muy, muy buenos días a todos. En nombre de Fórum Europa, Tribuna Cataluña. Agradezco que el señor Ignacio Garrido, Garriga haya aceptado la invitación de acompañarnos esta mañana para hacer la presentación del señor Santiago Abascal. Por descontado, el señor Santiago Abascal, presidente de Vox en nombre de, de Asistencia Sanitaria y el Banco de Santander, le agradecemos su presencia y, acepta, y haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, he escuchado muy atentamente su, su discurso y he aprendido algunas cosas, algunas de ellas ya quizás sabidas, como que nos están friendo a impuestos. Yo creo que sí, que tiene algo de razón. Pero sobre todo, uno que le agradezco a usted es que, es que nos han vaciado los bolsillos. Pues mire, este apartado me ha hecho usted un gran favor, porque tengo todos los pantalones, los, las. los bolsillos de los pantalones agujereados de tanto buscar y no encontrar nada, y ahora veo que me los han vaciado. Y, y me hace un favor en este aspecto porque es cierto que en las clases medias estamos somos los grandes perju perjudicados en estos momentos. Te hinches a trabajar para no ver resultados. Usted ha hablado de la, del valor de la unidad de... de España frente a un mundo globalizado, ha hablado de la fortaleza de la, de la nación española, nos ha hablado también de, de natalidad y de aborto, y también nos ha hablado de la eficacia del Estado en, en las denuncias y el cobre de las denuncias. Doy fe de ello, doy fe de ello. Por lo demás, eh, agradecerles a todos ustedes su compañía. Les deseamos que en, en futuro, volvernos, en nombre de los patrones, volvernos a ver aquí, y a todos ustedes invitados en cuantos actos celebremos, tengamos honor de celebrar en este recinto o en el, en el Hotel Palace. Muy buenos días a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias.